Municipalidad conjuntamente con el Hospital Patterson y las Fuerzas de Seguridad. La misma tiene como objetivo tomar las medidas necesarias preventivas, con mucha información para trabajar fuertemente sobre la población, ya que si el gobierno de la provincia de Jujuy ha decretado el estado de emergencia en nuestro territorio mediante resolución, se resuelve que el Comité de Crisis conjuntamente las acciones de salud correspondientes para así el Ejecutivo Municipal ejecute las medidas necesarias mediante resolución de emergencia. Las mismas tienen como objetivo suspender las actividades donde ocasionen aglomeración de personas, como espectáculos, paseo de compra, boliche. El tiempo de suspensión se realizará por periodo de vacaciones de julio hasta 24 de julio de 2009. Se realizará y se declara reuniones permanentes del comité para dar resultados positivos a la población. Doctor Bernardo Pasendini, director del Hospital Guillermo C. Patterson. Esteban Pablo Sama, intendente. Doctor Sama Herrera, secretario de gobierno. Licenciada Valentina Martu, secretaria de Desarrollo Social. Rubén León, de Defensa Civil. José Adauto. Daniel Coronel, director de Renta Municipal. Licenciada Roxana Carrizo, responsable área de educación para la salud del Hospital Patterson. René Vidaurre, médico. Ingeniero Murillo, directora de Obras Públicas. Profesor Juan Carlos Romero, director de Deporte. Gómez Basile, de Traumatología. Bueno, ya leí el acta entonces. Pido la palabra al doctor Efechi, por favor. Tiene la palabra, doctor. Bueno, me parece que realmente esta acta, no es que nosotros estemos en contra de aprobar, estoy seguro que lo vamos a aprobar en la fecha porque es una cosa necesaria. Pero el doctor Efechi, más que nadie, me va a entender porque es colega y uno no puede hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la torpeza ajena. Uno tiene que, si uno sabe, es delictivo quedarse callado la boca. Esto realmente me parece un mamarracho, que me perdonen todo lo que ha firmado, pero me someto a cuando quieran. Yo soy profesional de la salud, a pesar de que no soy clínico ni inspector, no soy médico, soy cirujano, pero a cualquiera estoy a debatir sobre el tema de esta acta. Yo la considero realmente cosa totalmente inconsistente. Parece que el tema pasa solamente por cerrar los espectáculos, los paseos de compra, los boliches. Ni siquiera es claro hasta cuándo va a ser, desde cuándo y hasta cuándo, si se va a prorrogar o no. Pero acá no se tocó la cosa más importante, que es pedir que el Ministerio informe con qué contamos nosotros, porque sabemos lo que hemos trabajado y trabajamos. Yo, que hace 20 y pico de años que soy médico de Patterson, en este momento de licencia porque estoy como concejal, los problemas que tenemos, si Dios no lo quiera, se desata realmente la epidemia acá, que es una pandemia, pero acá todavía hemos tenido, estamos con suerte. No sé qué va a pasar cuando me empiecen a rebotar la ambulancia, porque no hay en Jujuy, en San Salvador, en Pablo Soria, con el niño, con qué atender a los chicos. Entonces acá la cosa pasa por ver si nos van a mandar equipamiento. Tenemos una terapia intensiva, si nos van a mandar por lo menos residentes de terapia para que estén a cargo de la terapia, si tenemos respiradores, si tenemos dosis suficientes de droga, antiviral, para tratar esos casos. Y esto parece que aparente, claro, lógicamente, no se ha consultado, y es como yo dije hace rato, es una falta de respeto a los dos profesionales, concejales, se habla del municipio, y no se nos invitó a nosotros, no que seamos nosotros los que sabemos todo, pero creo que algún aporte más humilde como profesional de la salud podemos hacer, que el director de renta, ¿cierto? Entonces que el director de renta venga y opere, no voy a hacer balance, más o menos lo mismo. Entonces yo creo que esto es una falta de respeto, aparte de una comisión de salud del consejo. Yo creo que esto, bueno, ahora la acta, yo mociono para que la acta pase a la comisión de peticiones y reclamos,
y la Comisión de Salud para que se elabore el dictamen. Pero yo creo que el acta, repito, no va a aportar mucho, ¿no? Sí, señor presidente. Acá el decreto dice, ¿no es cierto?, que se preste acuerdo o se le emita la ordenanza respectiva. Yo creo que acá en el Consejo de Liberantes pueden hacer los aportes correspondientes, ¿no es cierto?, que puedan hacer el presidente del Consejo, el doctor Sánchez, como el otro presidente, son los que conocen la materia. Así que la moción concreta yo creo que va a ser que emitamos una ordenanza de este Consejo de Liberantes con los aportes que podemos hacer nosotros desde acá, a través de la Comisión de Salud, por supuesto. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, concejal Rosso. Yo no creo que eso que propone el concejal Escobar corresponda en el sentido del tiempo que le imponemos, porque acá se trata de hacer una grandeza de ley. Y por un conocimiento, el conocimiento que tenemos nosotros de todo el accionar de la provincia respecto a la pandemia. No creo que contemos, ustedes dos, sí, son concejales médicos, pero aparte de ustedes, necesitamos toda la información de qué es lo que hay, de qué se dispone. Y el comité se define, son todos los funcionarios de la municipalidad y tres personas vinculadas a la salud, dos médicos y creo que un asistente. O sea que no hay participación. Y la acta esta forma parte del decreto, porque el decreto se la menciona, se hace virtud al acta. Yo tengo acá mis serias dudas si nos corresponde cerrar galerías comerciales donde la gente está trabajando y no cerrar una iglesia, por ejemplo, donde la gente va el día 23, estaba llenísima la iglesia. Son lugares de concentración masiva. O sea, ¿quién va a tener la barra para decir esto sí y esto no? Yo creo que se debería haber consultado a la comunidad o se debería hacer participar a la comunidad, a los comerciantes, bueno, la licuera ya sabemos que está cerrada, pero algo un poco más que tenga organicidad en el planteo la declaración de emergencia. Por otro lado, la provincia siempre que declara la emergencia sanitaria, los municipios se van adhiriendo, porque la provincia es la que tiene el manejo de la salud. No lo tenemos nosotros como municipio. Nos manejamos el hospital Patterson. Si quieren, nos mandan medicamentos, si no quieren, no nos mandan. Si quieren, nos mandan la ambulancia, como quieren, si no quieren, no nos mandan. O sea, la provincia es la que lleva acá el bastón en la lucha esta. Tiene que ser la provincia. Nosotros como municipio podemos apoyar toda la gestión. En mi caso me tocó también participar en la emergencia sanitaria del año 93, en la lucha contra el COVID, pero las acciones se centralizaron en San Salvador y se dispusieron los fondos para los distintos municipios, cuarto a obras o a elementos que había que comprar para los distintos municipios, los tanques de agua, los tanques para desagote de pozos ciegos, la construcción de letrinas sanitarias. O sea, pero la provincia capital, pero acá veo un poco endeble, me parece plausible, por supuesto, que todo que podamos hacer como ciudadanos de acá de San Pedro, pero no le veo consistencia, ¿no?, a cómo está surgiendo esto. Esa es mi opinión, señor presidente. Acá me agrega, me alcanza el doctor Cobal, el decreto de la provincia, ¿no?, de la emergencia sanitaria. Bueno. Entonces, la moción es del concejal Escobar. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, concejal Montes. Sí, después de haber escuchado, señor presidente.